mind and I'm losing control, but you know that I love that. And I feel like I'm ready to give and I'm ready to love and you know that you want that. And I gave you my word and I show you my word, but you don't understand that I love that. If it mean that you try this, I mean that you lied and I mean that you hide it, you the baby. ¿Qué tal? Muy buena, les habla Manolo Lama y me acompaña en los comentarios Paco González. Hola a todos desde un estadio mítico y reformado, desde Wembley. Pase horroroso, ¿qué pensaría Guardiola?
Chuta, sí señor. Y pierden el balón. Pase con mucho peligro. Puede centrar. Tendremos saque de esquina. El balón ha salido rechazado de uno de los defensores y se ha perdido por la línea de fondo. Prefiere construir la jugada y saca en corto. Un corte soberbio. El saque de esquina va al área. Esa recuperación ha sido crucial. Fuera sin contemplaciones. Balón perdido. Ahora lo tiene el equipo rival. La retrasa ahora. ¡Qué paradón del portero! Pues si mantienen las tablas es gracias única y exclusivamente a este paradón. ¡Qué gran visión de juego! Mete un balón en la zona de peligro. Pase a la zona de peligro. La recupera en el área. Falla el pase y lo recupera el rival. Ha salvado a su equipo con esa recuperación. La puede poner en el área. La intenta sacar, pero sigue el peligro. Golpea el esférico y aleja el peligro de su área. Cambio de roles, ahora toca defender. Pase que se adentra con mucho peligro. ¡Qué gran defensa! Un auténtico ladrón de guante blanco. Ojito con ese pase arqueado. Despeja en el centro. Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear. Jerome. Pase peligroso. Intercepta el pase. Ojito, debería quitársela de encima. Envía el balón lejos de la zona de peligro. Sale fuera de banda. Pierden el cuero. Buen balón a la zona de peligro. ¡Qué seguridad! No era fácil atrapar ese balón. Abre el juego al costado. Y a veces los árbitros no se quitan el silbato de la boca ni para respirar. Pero esta vez ha dejado seguir. Sí, Manolo. Bien hecho, ¿no? Claro que bien hecho. Es una muy buena decisión. Lo normal sería centrar al área, pero incluso podría intentar sorprender desde ahí. El centro sale de la zona de peligro. Jerome. Ahí van en busca del gol. Pase con mucho peligro. Ha despejado con contundencia esa pelota. Buen pase filtrado. Ojito con ese pase. El gol está casi ahí. ¡Chuta ahí! Ha querido empalarla con todo su alma, pero le ha dado del revés. En esas situaciones hay que intentarlo, porque si la volea te sale bien, suele acabar en golazo. Dura entrada, pero da la ley de la ventaja. Sigue el juego, Manolo. Y el centro termina en las manos del arquero. Hay falta y se lanzará el libre directo.
Tiene tiempo y espacio para centrar. No ha dudado en sacarse la pelota de encima. No sabría decir quién está jugando mejor. Es que no hay goles y la posesión está repartida. Un partido muy táctico, demasiado. El balón cambia de dueño. Mete un balón en la zona de peligro. El gol, 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 gol. Y llega el primer gol del partido, Paco. Yo creo que se veía venir. Están controlando el juego sin problemas. Ahí está el balón otra vez en juego. Y recordemos el marcador. Esto va 1-0, señoras y señores. Pase a la zona de peligro. Este colega no se escapa de la amarilla. Amarilla, Paco, el goleador del equipo, el terror de la portería. Va a tener que tener cuidadito. Toca templar esos ánimos y no meterse en líos, porque el equipo no puede prescindir de él. Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo. Ahí tiene la ocasión de mandar un centro. Se acaba el peligro con ese despeje. Aleja el peligro de cabeza. Será banda. Intercepta el pase. Jerome. Pase peligroso. Falla el pase y lo recupera el rival. ¿Cuánto prolonga el árbitro? Al final vamos a tener 2 minutos más. Este es rata, no es murrácano. No te alejes mucho por si hay novedades, Antonio. A ver quién remata el centro en el área. Despejan el centro para curarse en salud. Nos vamos al descanso con 1-0 en el electrónico. Vamos ya, Paco, mójate, que espera de la segunda mitad. Ya sabes que yo soy un tío muy optimista, Manolo, pero... Los equipos cambian de campo y el árbitro dice que empiece ya la segunda mitad. Rueda la pelota. Buen balón a la zona de peligro. Y despeja el peligro. Ojito con ese pase. Vaya chut. ¡Y gol! Llega el empate, llega el gol que vuelve a darle emoción al partido. Y el entrenador está que echa chispas. Vuelve el empate al marcador, segundo gol del partido, 1-1. Buen pase buscando la espalda defensiva. Van a tener una gran oportunidad de ponerse por delante en el partido. González, penalti a su favor. El árbitro no lo ha dudado y ahora está en manos del lanzador, Manolo. El portero ha parado el penalti. Una parada espléndida. Por un momento pareció un gigante defendiendo la portería. Pase que se adentra con mucho peligro. La defensa rival corta la jugada. Mete un balón en la zona de peligro.
Ojito con ese pase arqueado. Más no se le puede pedir. Están intentando ponerse por delante. El pase por alto. Pase con mucho peligro. Siguiendo peligro. Aguanta el tren arriba mientras llegan refuerzos. Tiene espacio para entrar. Se está acercando con peligro. Nadie le corta el paso en ese costado. A centrar. Pase a la zona de peligro. Estuvo atento y tapó el hueco. Pase peligroso. Busca la oportunidad con paciencia sin precipitarse. Buen balón a la zona de peligro. Ojito con ese pase. La pone en la zona del segundo palo. Salido, le regala la posición con ese mal pase. Balón perdido, ahora lo tiene el equipo rival. Jerome. Pase que se adentra con mucho peligro. Yo creo que era falta muy clara y no hay nada que protestar. El balón cambia de equipo. Mete un balón en la zona de peligro. Pasaba por allí, se la queda. Falla por completo en el pase. Intenta el pase bombeado. Si entrenamos los pases, Dios mío. El equipo rival no huele la pelota. Lo están haciendo a la perfección. Menudo autopista en esa banda. Y protege bien el balón. El pase es interceptado. Cambio de roles, ahora toca defender. Qué bien dio el desmarque y cómo le metió el balón a la espalda. Ahí está, ha chutado. Eso es, Brenner. La pelota golpeada en uno de los hombres que defendían. El centro puede ser una buena opción. Sale del terreno de juego, sacará el portero. ¡Qué mal pase dio! Llegamos a los minutos finales del encuentro con empate en el Luminoso. Se lo puede llevar cualquiera. Está buscando los apoyos. Sus estadísticas con el pase empiezan a ser muy notables. Otra conexión perfecta. Pase a la zona de peligro. ¡Qué seguridad! No era fácil atrapar ese balón. Por mi reloj esto se ha acabado, pero ¿cuánto queda? Quedan 5 minutos para que acabe el partido. Y todavía no hay un ganador claro, ¿eh? Bueno, ni claro ni oscuro. Aquí lo único que hay es un empate. Recibido Antonio. Buena acción defensiva en zona de extremo. Se nota que los aficionados no quieren volver a casa con una derrota.
ese pase. Este saque de esquina puede darle la victoria. Pone el balón dentro del área. La defensa ha estado mejor y se lleva el balón. El árbitro mira el reloj. ¿Cuánto queda? Quedan 2 minutos en el cartelón. Bastante razonable. Gracias, Antoñito. El equipo rival se hace con la pelota. Tras los 90 minutos, todo sigue en el tercero. Nos vamos a la prórroga, Paco.